Héctor Sejenovich es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Morón, de la Universidad de Luján, es economista y experto en ecología y escribió, entre otras cosas, trabajos sobre pobreza y desarrollo sustentable. Héctor, ¿qué es exactamente el desarrollo sustentable? Es un estilo de desarrollo que intenta poner los recursos para satisfacer las necesidades de la población, de esta generación y las futuras, a través de tecnología ecológica, económica y socialmente sustentable, y a través de una alta participación de la sociedad en las decisiones fundamentales. ¿Pero qué quiere decir exactamente? Sustentable es participación, es justicia, sustentabilidad es sinónimo de justicia, porque podría ser una política económica sustentable, una política económica y social sustentable y dejar afuera una parte de la población, y sería sustentable en sí misma, como lógica interna. Claro. Nosotros en realidad, me refiero al pensamiento ambiental latinoamericano que hemos creado y que utilizamos el concepto de desarrollo sustentable diciendo que es ecológica, económica y socialmente sustentable. Ecológica en el sentido de utilizar los recursos a largo plazo, minimizando el deterioro o no desarrollando el deterioro, simplemente movilizándonos dentro de la capacidad de carga que tienen los ecosistemas y logrando la mayor cantidad de oferta ecosistémica a largo plazo. A largo plazo significa que no se reduce en el futuro, porque lo estamos manejando bien y hay una reproducción. Económicamente, que pagamos todos los costos, en el sentido de que afrontamos tanto los costos que económicamente detectables como aquellos costos que surgen de un manejo adecuado de la naturaleza, es decir, tareas como la inventario, la de regeneración, participación, control, es decir, todos los elementos que nos aseguran que la sociedad pueda ayudar a que esa naturaleza se reproduzca adecuadamente. Y socialmente, que los recursos se dedican fundamentalmente a satisfacer la necesidad esencial de la población, permitiendo su participación, lo cual nos asegura también una cierta calidad de vida de la población. Hay, no sé si conflicto, o en todo caso sí, te diría, a mí me parece que hay, o te lo pregunto en realidad, entre desarrollo, para decirlo en términos muy generales, y cuidado del medio ambiente, tal vez no haya una contradicción insalvable, pero tensión me parece que hay siempre. No necesariamente, digamos, como anteriormente se tomaba el concepto, se decía, bueno, o cuidamos el medio ambiente o satisfacemos la necesidad de la población. En realidad no es así, porque en este momento no es así. Dado el cambio climático y dada la situación que tenemos de que cuanto mayor producción nos acercamos a ciertos límites de los recursos, en el sentido de que los recursos naturales son finitos, nos estamos dando cuenta que sí son finitos, y que la naturaleza no se reproduce sola. En la medida de que internalizamos esto, pensamos que la estructura tecnológica y la estructura tanto de producción como de consumo tienen que cambiar para tratar de llegar a aspectos sociales adecuados. ¿Por qué? Porque el problema consiste en de que si no, como tantas poblaciones como China, como India y como buena parte de América Latina, estamos siguiendo el modelo de los países desarrollados, el modelo especialmente de Estados Unidos y en parte Europa, la cantidad de energía por habitante que tiene Estados Unidos, si lo multiplicamos por la población mundial, vamos a requerir cerca de 5 o 6 biosferas, de acuerdo a los estudios realizados. Como eso no puede ser, o cambiamos la tecnología o no llegamos a la igualdad. ¿El cambio de la tecnología supone bajar los patrones de consumo o supone mayor igualdad? No, supone producir de otra forma. Producir de otra forma y otro consumo. Otro consumo más relacionado con la salud de la población. En general, estamos viendo los enormes excesos que tiene seguir los patrones de la máxima ganancia en toda la parte de producción de alimentos. Por ejemplo, en Estados Unidos se tiene más de la mitad de la población con obesidad. Y eso trae una cantidad de consecuencias. Y a su vez la buena alimentación necesariamente tiene que pasar por cambios importantes. Eso significa otro tipo de consumo y también otro tipo de tecnología de producción. Menos contaminante, menos emisoras de gases de efecto invernadero, etc. Menos contaminante y nada contaminante, ¿tienen qué diferencia? La diferencia es de que nuestros sistemas renovables y nuestro medio, por ejemplo, tanto el agua como el aire como la tierra, admiten una cierta absorción de contaminante que no rebase la capacidad de carga. La capacidad de carga es aquellos elementos que vos podés lanzar al río o al aire, pero que no cambien de sistema. O sea, puede ser que puede haber una absorción adecuada. Eso es parte de tu oferta ecosistémica, es decir, esto es parte de lo que los recursos naturales dan. Pero si vos lanzás demasiado en un medio que no recicla, evidentemente estás rompiendo el equilibrio del sistema. El problema es que siempre lo rompe el equilibrio, pero vuelve a un cierto equilibrio. ¿La minería rompe todo o rompe en parte? Me quedo con la primera. No, hay que diferenciar la minería, ¿no? Está la minería, la pequeña y mediana minería, que eso históricamente hemos tenido, tenemos más de 100 años, 200 años o más con esta minería, y tiene soluciones, porque algunos impactos ambientales negativos que se generan pueden resarcirse. Pero la minería a cielo abierto es aquella que se ejerce porque ya los minerales no están más en vetas, están difundidos en proporciones pequeñas. Por lo tanto, hay que hay que remover una enorme cantidad de recursos, de tierras, digamos, de montañas, para sacar una pequeña cantidad ínfima. Y para poder sacar eso, hay que usar elementos muy interesantes como el mercurio o como el otro elemento que no recuerdo. Cianuro. Cianuro. Y eso contamina enormemente. Entonces, y lo más importante de todo, yo creo que más importante que eso es que desorganiza las cuencas. Es decir, los relieves no son los mismos. Y afecta a las producciones tradicionales de los pueblos donde el agua es de fundamental importancia. Le hace, digamos, los viñedos o los manzanos o una serie de... Y que generalmente gente mediana, bueno, los viñedos ya puede haber grandes capitales, pero los demás son en general medianos o pequeños productores. Entonces eso le afecta la cuenca. Y eso sí que es casi irreversible, ¿no? ¿Cuál sería el ideal en Vaca Muerta? ¿Explotar o no explotar? ¿O hay una posición intermedia? Hay que estudiarlo mucho más si hay una posición intermedia. Yo imagino que no. O sea, es realmente una situación límite en la cual va a haber un daño irreversible, ¿no? Y eso es lo que no debemos permitir, ese daño irreversible. Y por otro lado, hay otros recursos y están bajando los precios del petróleo, está bajando los precios de los elementos para producir energía no renovable, están bajando. Por ejemplo, los paneles solares, a los chinos se lanzaron a hacer paneles solares, bajaron los precios enormemente y así sucesivamente van a bajar los precios de otros. Nosotros tenemos grandes potencialidades y todavía las promesas de poder separar el hidrógeno del agua a través incluso de energía eólica en el sur, en fin, pero esa todavía no está disponible. No está disponible, pero el sistema de repartición está obviamente monopolizado, ¿no? La minería en la Argentina tuvo un boom. Si ese boom se redujera, ya no por los precios internacionales, sino por decisión del Estado argentino, como expresión de una parte de la sociedad, de la mayoría de la sociedad argentina, que quiere ponerle un límite. ¿Hay forma de compensar el ingreso de divisas? ¿O el ingreso de divisas no fue tan importante? Y el boom fue derroche. Bueno, muy importante, es decir, en realidad lo que nosotros sacamos en la minería es porcentajes ínfimos en cuanto a la regalía, ¿no? Son porcentajes muy pequeños y en otros países se sacan porcentajes más altos, lo mismo que el petróleo. Pero el problema grave es que no estudiamos las alternativas y de alguna manera desarrollamos una ideología a la gente que es lo único que tenemos y no vamos a usarlo. A lo mejor cuando queremos usarlo ya no va a valer, entonces hay que usarlo ahora. Esto me hace acordar una cosa. Yo trabajé 10 años en el programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El año 1980 hicimos un diagnóstico ambiental en Panamá. En ese entonces estaba Barletta de director de planificación, después fue presidente. En el plan de desarrollo decía, somos un país pobre, lo único que tenemos como riqueza es el paso interoceánico. Por lo tanto tenemos que desarrollar este paso interoceánico y además hacer toda una cantidad de cosas para hacer un centro financiero importante. Claro que eso tenía unos costos, no desarrollar la industria, no desarrollar los trabajadores, no, y además, por supuesto, prestarse a lo que después pasó. Pero desde otra lectura, por eso digo las distintas lecturas que puede haber, desde otra lectura, un poco lo que decíamos en ese momento, Panamá tenía las tierras de cultivo más importantes de Centroamérica, tenía los bosques más importantes de Centroamérica, tenía 2 océanos, por lo tanto tenía las costas y la demás, que eso significaba turismo y significaba pesca, y además tenía indígenas muy interesantes para mostrar su, digamos, polietnia, ¿no? Y todo eso en ese momento era para 1.700.000 habitantes, ¿no? Entonces, para 1.700.000 habitantes tenían enorme cantidad de recursos. Y no podía decir, lo único que tenemos es el paso interoceánico. Bueno, obviamente, el paso interoceánico, ya que lo tienen que explotar, etc. No estoy diciendo, o lo mismo que estoy diciendo, no a la minería total y completamente. No a la minería que destroza las cuencas, y eso es sumamente importante. Y en todo caso, cuando se quiera hacer una alternativa, tendrá que evaluarse las otras, ¿no? Es decir, cuál es la evaluación de las otras. Yo, en ese sentido soy muy, digamos, optimista en el sentido, y tengo un sistema de evaluación de cuentas patrimoniales, se llama, donde entonces valorizo todo lo que está, la flora, la fauna, el agua, el suelo, el aire, la conservación de cuencas, la conservación de biosfera, el paisaje. Todo eso metido en una matriz de un producto te muestra una enorme cantidad de ocupaciones que se pueden desarrollar al mismo tiempo manteniendo la diversidad y manteniendo la capacidad de regeneración. Y eso, incluso en el corto plazo, puede ser superior a, de pronto, las minas. Bueno, hay que hacer todos los cálculos, ¿no? Nosotros sí hicimos cálculos para el caso de Venezuela, que era evidentemente la diversidad, porque son muchos elementos que van juntando. Y además, la ocupación, te da mucho más ocupación. En fin, eso es un poco el tema. En el caso de San Juan, por ejemplo, ¿tenés ese cálculo hecho para tomar el caso clásico de la Argentina en los últimos años? No hicimos los cálculos de las alternativas, ¿no? Pero sí hicimos cálculos para Venezuela en cuanto a... y también hicimos cálculos para varias cosas. Por ejemplo, ¿te acordás del Paraná Medio? Sí. Bueno, nosotros ahí calculamos qué iba a pasar con el Paraná Medio, 250.000 hectáreas, inundadas para venderle en ese momento energía a Brasil, en ese momento, ¿no? Versus manejar toda una cantidad de departamentos de la costa del Paraná. Entonces la cantidad de empleos que iba a dar, la cantidad de ingresos que iba a dar, era muchísimo más, no solamente rentable, sino socialmente movilizable, de dar todo ese empleo y movilizar adecuadamente todas las materias primas que había en los departamentos del Paraná. Todo eso por el CFI, ¿no? Se hizo el trabajo en el CFI, por la provincia de Entre Ríos, y dio esto, ¿no? Ahora, después no se hizo el Paraná Medio, me dijeron porque faltó dinero, no tanto por nuestra prédica. Bueno, era muy interesante el eslogan, ¿no? El eslogan de los movimientos ambientales de ese momento, donde decían, entre ríos sí, entre presas no. Porque claro, eran dos presas, ¿no? La de Salto Grande y la de Paraná, la que iba a ser en Paraná, que al final no se hizo, ¿no? En las grandes ciudades de América Latina, en las megaciudades, en las megalópolis, ¿cuáles son los desafíos ambientales? Bueno, hay un desafío que se está contestando, a mi parecer, razonablemente, o sea, bastante bien, dentro de la crisis que tenemos, ¿no? Que es la Matanza Riachuelo, ¿no? Acumar es un ejemplo muy interesante de ver cómo tres administraciones, casi contrarias diría yo, han podido conciliar, o si no conciliaron, concertar por lo menos, intereses y pueden hacer un avance que a mí me parece muy interesante. O sea, lo que se ha hecho casi diría de revolucionario desde el punto de vista ambiental, digamos, que no se había hecho antes. Y sin embargo, se avanzó bastante y se podía avanzar más todavía, pero digamos, es una buena situación. Ahora, toda la línea de ordenamiento ambiental del territorio tiene una gran potencialidad para mostrar que hay otras vías que dejar que la renta urbana sea la que norme la cuestión, porque generalmente norma mal. O por ejemplo tenemos el Tigre, ¿no? Donde verdaderamente se requiere una valorización de toda esa vegetación y lo pernicioso que es hacer urbanizaciones allí, teniendo en cuenta el flujo de las inundaciones, que es importante obtener los beneficios de eso. No podemos cortar esas inundaciones, debemos ni dragar constantemente. Tenemos que convivir con eso, pero convivir sacando los beneficios. Los beneficios es que ahí podemos mantener ecosistemas interesantes, bueno, como acá mismo en Panamá. El manglar está tremendamente desvalorizado, sin embargo es uno de los sistemas más valiosos que hay. Crece casi 70 metros cúbicos por hectárea por año y es el sistema que permite la trama alimentaria de la pesca, ¿no? Reduce la velocidad de circulación del agua, eso permite que los peces desoven y eso. Bueno, así como eso, también en Argentina tenemos toda una situación con el Delta que sería de mucha importancia de darle. Puede haber ingresos muy importantes, hasta más importantes que el turismo, y además no necesariamente es irreconciliable con el turismo, ¿no? ¿Los ingresos serían por qué cosa, Héctor, en ese caso, en el caso del Tigre? Bueno, en el Tigre por muchas cosas, porque es un sistema complejo, no es un sistema que solamente álamo y sauces, ¿no? Tienen muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora la propia caña, una cantidad, la propia pesca, una pesca más relacionada incluso con la población que está viviendo allí, la acuicultura, ¿no? Introducir mucho más el pez en la dieta de la gente que vive ahí y la otra gente, ¿no? Y otros, bueno, los paisajes bien manejados. En fin, hay muchísimas alternativas y que todo esto sirva para la educación, la capacitación. No sé si te entendí bien. Vos decías que la inundación, pues, que la inundación no debe ser detenida porque puede ser aprovechada. La inundación... No, no estoy haciendo caricatura, sí quiero entenderlo. Si la inundación podría ser detenida, sería muy bueno. Podríamos llegar a un acuerdo con el río Paraná si lo encontramos en algún lugar. No, lo que evidentemente hay que aceptar de que el río tiene su dominio. Tiene una cuenca y tiene una llanura de inundación. Se llama llanura de inundación, donde está el río y sus alrededores. Y sabemos que más o menos cada tantos años habrá una gran inundación y una pequeña inundación. Entonces lo que tenemos que... Y eso está pasando hace una cantidad enorme de años. Ahora con el cambio climático va a haber mucho más de reflujo, mucho más, como diríamos en México, van a ser mucho más extremosas los eventos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es prever eso y adaptar las actividades productivas, que pueden ser muchísimas, al hecho de que va a haber van a seguir esas inundaciones. Entonces, que la estructura edilicia se adapte, que las actividades productivas se adapten y no hay, bueno, por supuesto, como en el caso del cambio climático, no solamente tenemos que adaptarnos, sino tenemos que hacer que los países desarrollados, presionar para que los países desarrollados cumplan con los compromisos que habían tomado. No solamente adaptarnos a que nos sigan pegando, digamos, porque son los principales causantes de esto, ¿no? Los nuevos barrios, no solo en el Tigre, sino bueno, el Gran Buenos Aires fue una discusión en La Plata. Los nuevos barrios y la forma en que fueron diseñados evitan que escurran, que la tierra escurra. Claro, lo mismo que Buenos Aires. En Buenos Aires nosotros hicimos con este asunto de cuentas patrimoniales que tenemos, hicimos un análisis de toda la ciudad de Buenos Aires. Y el problema fundamental es que se pavimentó las zonas altas, 30 metros de alta, no es muy alta, pero suficiente para escurrir. Bueno, se pavimentó las calles, se pavimentó los patios de las casas y demás, o sea, se endureció, digamos, a donde tenía que absorber el agua, y ahora ya no absorbe el agua y corre rápidamente, y si no se lo limpia, bueno, ahora... se lo han limpiado más y escurre, pero el tratamiento de cuenca es lo que hay que hacer y no solamente una zona determinada, ¿no? Entonces la inundación deja de ser, digamos, un desastre, como se dice, un desastre natural irreversible, no. Es un evento natural que tendría que ser absorbido por digamos, por la actividad social, y la actividad social debería utilizar la potencialidad y aceptar las restricciones que tiene la ciudad. Y entonces, incluso la actividad inmobiliaria, sigue la actividad inmobiliaria, pero que sepa qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, porque si no, directamente vamos a tener casos terribles y cada vez peor, ¿no? Porque los eventos van a ser cada vez peores. Peor. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Héctor Sejenovich, aquí en Panamá por CLACSO TV.